Ya todos saben quién es Godzilla y el que no lo conoce es porque vive en un frasco de mayonesa. Es probable que hayas visto todas las películas si sos un fan, pero seguramente no sabías que hay una que por alguna misteriosa razón nunca llegó a ver la luz. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV. Y obviamente, Godzilla es lo que es gracias al cine y a Japón. Pero como sabemos, todo lo que en algún momento explota en Japón tarde o temprano viene para este lado. Así es que después de que salieran las 15 películas de la saga Showa, en 1975 las productoras estadounidenses se interesaron en hacer sus propios films sobre Gojira. Aunque fue recién en 1998 cuando se estrenó la película de TriStar Pictures, pero hubo antes otra película estadounidense de Godzilla que nunca llegó a los cines. Ya mismo, coméntame por ahí abajo si sabías este dato y sobre todo, ponete cómodo porque esta historia es muy interesante. En el libro de 1998, Japan's Favorite Monster, Steve Rifle contó detalles sobre todas las películas que habían salido de Godzilla hasta ese momento. Entre lo más sorprendente, cuenta que hubo un proyecto para sacar una película llamada Godzilla King of the Monsters en 3D, que era totalmente distinto al de las películas que conocemos con ese nombre. La historia de la película perdida de Godzilla empezó en 1983. Resulta que en ese momento, el director y productor estadounidense, Steve Miner, venía de hacer las películas Viernes 13, 2 y 3 de 1981 y 1982. La última de estas películas había sido filmada en 3D y como el éxito fue increíble, quiso usar esa misma técnica para una película de Godzilla. No confundir el 3D de antes con el 3D de ahora, y el 3D no significa CGI, significa el 3D de los anteojitos de un color y otro color, que es completamente otra vez diferente a lo que hoy conocemos como 3D. Miner decidió acercarse a la empresa Toho, que fue la que creó originalmente a Gojira, y les propuso hacer una película en Hollywood con un presupuesto exorbitante, actores muy famosos y efectos especiales carísimos. Además, Miner dijo que era fan de Godzilla desde que era chico y se había dado cuenta que el personaje podía formar parte de una película de monstruos increíble y que, por supuesto, la quería hacer en 3D. Para eso, necesitaba que la gente de Toho estuviera de acuerdo en cederle los derechos de Godzilla y que también pusieran dinero para ayudar a financiar el proyecto. La cosa es que a Miner le salió todo perfecto en la negociación y empezó a buscar un guionista para hacer la historia de la película. El guionista que se sumó al proyecto de la película perdida de Godzilla fue Fred Decker, que más adelante trabajó en Robocop 3 y Depredador. En 1998, para el libro sobre la historia de Godzilla, Decker contó que Steve Miner lo había contratado porque creía que las películas anteriores de Godzilla eran medio cursis y quería hacer algo distinto. Lamento decir a ese hombre que uno de los puntos clave de todo ese tipo de universo, Super Sentai, Tokusatsu, etcétera, es justamente que es un poco cursi. Si le quitas esa magia, ya básicamente estás hablando de otra cosa completamente distinta. Decker nunca había visto una de las películas de la saga Showa, pero pensó que una nueva película tenía que ser original y no hacer mil escenas de Godzilla rompiendo edificios. La única opción que se me ocurre a mí para que no esté rompiendo edificios es que la película de Godzilla suceda en la luna, porque si no, no hay forma. Para el guion, Decker dijo que sacó mucha inspiración del trabajo de Steven Spielberg y las películas de James Bond. La idea que tenía el guionista era que la película tuviera una trama interesante sin la necesidad de hacer aparecer a Godzilla armando quilombo todo el tiempo. Dato de color, igual esto es lo que hacían en Hollywood comúnmente, o siguen haciendo, cuando intentan ahorrar un poquito de presupuesto, porque justamente la parte más cara de la película sería mostrarnos a Godzilla. La idea que armó Decker entonces para la película estadounidense de Godzilla de 1983 fue la siguiente. La vida venía muy tranquila hasta que un meteorito choca con un satélite de defensa estadounidense que activa un misil nuclear para dispararlo hacia la Tierra. El misil cae en el medio del Océano Pacífico Sur y por eso despierta a un reptil gigante en el fondo del mar. Más adelante aparece un barco pesquero japonés que estaba desaparecido y lo llevan a San Francisco para revisarlo. La periodista Dana Martin se mete en el barco y encuentra un trilobite en perfectas condiciones. Además, adentro del barco quedaba un sobreviviente que no llega a contar lo que había pasado con el barco, pero su última palabra es Godzilla. Eso es muy interesante porque significa que cuando Godzilla hace su aparición en ese momento y le hace algo a ese barco, les dice: mi nombre es Godzilla, chao, nos vemos. La periodista lleva el trilobite al experto en dinosaurios, Gerald Ballinger, pero él duda que ese fósil sea verdadero. Mientras tanto, las fuerzas especiales estadounidenses ven un monstruo reptil gigante que arrasa un montón de aldeas y no lo pueden parar. Al mismo tiempo, el coronel de la armada, Peter Daxton, investiga la desaparición de un submarino ruso en la costa de México. Esta investigación está siendo observada en secreto por espías rusos y el viejo enemigo de Daxton, Boris Khrushchev,
que quiere recuperar los dos misiles nucleares del submarino. Daxton encuentra un video que muestra que el submarino desaparecido le había tirado uno de los misiles a una criatura reptil gigante. Más adelante, el coronel y su hijo terminan yendo a México y ven el cadáver de un reptil y Daxton se da cuenta que es el mismo que aparecía en el video. Después de esto, se arman un montón de discusiones entre los militares y Gerald Ballinger para tratar de averiguar el origen del bicho que parece un dinosaurio muerto. La cosa es que al cadáver lo guardan para analizarlo y mientras tanto el Godzilla que queda vivo sigue rompiendo todo. Más adelante, el experto en dinosaurios se da cuenta de que todos los tipos que entraron a investigar el cadáver se empiezan a morir envenenados por radiación. Por eso Ballinger cree que el cadáver es en realidad una especie de reactor atómico viviente y que se puede regenerar. Mientras tanto, el experto sigue pensando que el Godzilla que anda rompiendo todo va a llegar a la ciudad en cualquier momento. Eso sí, claro, pero el tipo no tenía en cuenta que el guionista no quería que se vean muchos edificios rotos, por lo tanto, esa cosa de llegar a la ciudad puede esperar. Eso sí, los militares no le hacen ni caso. Mientras tanto, los rusos secuestran a Kevin, el hijo del coronel, y le piden los misiles como rescate. De pronto, Kevin se escapa y Godzilla aparece en la bahía de San Francisco. Los militares tratan de matar a Godzilla y le tiran con todo lo que tienen a mano, pero al dinosaurio japonés no le hace nada, parece invencible. Por eso, la periodista, el coronel y Ballinger tratan de mostrarle un video del dinosaurio muerto para confundirlo y sacarlo de la ciudad. La idea de ellos es tirarle a Godzilla con los misiles mientras lo distraen con los videos, pero el ruso Khrushchev se mete para arruinar el plan y exigir que le devuelvan los misiles. Al final, Khrushchev termina hecho cenizas por el aliento atómico de Godzilla. Godzilla entonces parece más vivo que todos los militares y los investigadores juntos, así que encuentra el lugar donde tiene los restos del otro dinosaurio, o lo que sea ese reptil. Más adelante, la periodista y Ballinger van a una isla y pasan el video del dinosaurio muerto. Godzilla cae en la trampa y se va de la ciudad. Entre el coronel Daxton y su hijo Kevin tratan de tirarle a Godzilla con un misil desde un helicóptero. Kevin no está muy convencido de matar a Godzilla y tira el misil tratando de fallar. La cosa es que el misil termina en la garganta de Godzilla y al mismo tiempo el hijo del coronel se cae del helicóptero. Con sus últimas fuerzas, Godzilla salva a Kevin y la historia termina con el hijo del coronel llorando por haber matado a Godzilla con su mala puntería, en realidad quien le acaba de salvar la vida. ¿Te gustó la película? Bueno, comentame por ahí. Ese fue un resumen medianamente veloz, pero la historia continúa. El guionista Fred Decker quería hacer varios guiños a películas de la saga Showa. Por ejemplo, había propuesto que el personaje del coronel Peter Daxton tuviera un parche en el ojo como homenaje al doctor Serizawa de la película original de Godzilla. La periodista Dana Martin se basaría en Steve Martin, el periodista que aparecía en la primera película interpretado por Raymond Burr. Además, Decker quería que Burr hiciera de algún personaje y había pensado que Powers Booth podía ser de Daxton y Demi Moore de Dana Martin. El director Steve Miner avanzó tanto en su trabajo que llegó a contratar a William Stout para estar a cargo del diseño de todos los materiales promocionales para hacer que las empresas quieran financiar la película. Stout aceptó la propuesta y más adelante también quedó como encargado de todo lo que tiene que ver con escenografía y efectos especiales y creía que su versión de Godzilla tendría un aspecto mucho más genial que en las películas anteriores. Otro de los grandes pecados hollywoodenses que es algo que funciona, que la gente quiere, que gusta como es, no, yo lo puedo hacer mejor y lo único que hacen en general es cagar. Además, Stout creó cientos de guiones que daban detalles muy específicos de la escenografía y preparó un montón de secuencias de efectos especiales. Por más que el guion ya estaba listo para la película, William Stout sentía que faltaba agregar muchos efectos especiales más. Por eso, habló con el director y tuvieron una idea un poco loca para atraer a especialistas en efectos especiales. Hicieron una proyección de la película original de Godzilla en japonés, subtitulada, y lograron conseguir gente que se interesara con un proyecto que para 1983 era básicamente un delirio. Como no había forma de hacer todo por computadora hace 40 años, Miner pensó en técnicas mucho más agotadoras para hacer todo lo que quería. Su idea era usar miniaturas y hacer edición con stop motion. La cosa es que el director encontró un especialista que se iba a encargar de preparar los efectos en stop motion. También otro especialista que creara la figura de Godzilla y otro que construyera la cabeza de Godzilla a gran escala. Obviamente, como todo este trabajo requería un presupuesto del carajo, Miner consiguió que sus colaboradores avanzaran lo más posible para convencer a grandes empresas de cine de financiar la película. William Stout dijo que él había trabajado muchísimo sobre el guion original de Fred Decker. La cosa es que Miner anduvo presentando su proyecto a un montón de empresas, pero ninguna quiso apoyarlo. Más adelante, el director le pidió al guionista que reescribiera toda la historia para poder hacer una película
con menor presupuesto, pero por todo lo que habían trabajado en los efectos especiales sobre el guión original, hacer todo de nuevo era básicamente imposible. En el libro A Critical History and Filmography of Toho's Godzilla Series de David Callat, el guionista Fred Decker contó que la película de 1983 quedó en la nada, sobre todo porque Steve Miner no era un director muy reconocido en aquel momento. Decker, aparte, pensaba que si Spielberg hubiese querido hacer una película de Godzilla en 3D en el 83, las empresas productoras lo habrían apoyado sin siquiera pensar. En el mismo libro, también hay detalles bastante concretos de lo que pasó con Miner cuando fue a negociar con las empresas para poder hacer la película. Él notó que en todas las reuniones había mucho interés en el proyecto de hacer la película de Godzilla en 3D y Warner estuvo a punto de poner el dinero. La cosa es que en el 83 había que poner entre 25 y 30 millones de dólares, que, para que tengamos una idea, serían hoy entre 75 y 90 millones más o menos. Para invertir tanto en una película, cualquier empresa hubiese esperado que automáticamente se volviera algo más que un éxito, un clásico de todos los tiempos, quizás como ha pasado con la primera de Superman del 78. Después de fracasar en las negociaciones para conseguir el dinero para rodar la película, Miner dejó que la empresa Toho retomara los derechos de Godzilla. Por eso, en el 84, la empresa japonesa produjo The Return of Godzilla con un presupuesto de apenas 6 millones de dólares. En 2014, William Stout fue a la convención MondoCon en Texas y habló sobre la película inédita de Godzilla del 83. En ese evento, mostró dibujos que había hecho para las escenas de ese proyecto y opinó que el guión de Fred Decker era el mejor que había leído en su vida. Pese a lo genérico que sonó lo que yo te conté, dentro de todo sonaba bastante genérico, pero claro, eso es un resumen súper rápido sobre un guión que podría haber tenido un montón de escenas increíbles y hermosas que no conocemos. En ese mismo año, Stout hizo una publicación en su blog mostrando una maqueta del Godzilla que tenía en mente para la película del 83. Stout opinó en su blog que la película de Godzilla en 3D fue el mejor proyecto en el momento equivocado. Dijo que tendría que haber efectos especiales en casi todas las escenas y eso habría hecho que la película fuese demasiado cara. Además, opinó que a principios de los 80 hubo varias películas que tuvieron presupuestos enormes y terminaron siendo un fracaso. Por eso, todas las productoras cuidaban mucho el dinerito y por más que junto con Steve Miner quisieron quitar el efecto 3D para hacer la película un poco menos costosa, ninguna empresa la quiso financiar. Por más que se habían hecho películas en 3D en Estados Unidos desde los años 20, es cierto que los métodos para proyectar las imágenes fueron mejorando de a poco y en el 83 estaban muy lejos de ser tan épicos como en la actualidad. Básicamente, para sacar una película de Godzilla en 3D hace 40 años había que hacer todo un laburo enorme de efectos especiales sin computadoras y ver que eso se pudiera proyectar bien en los cines. En aquel momento era mucho más probable subirte a un autobús y encontrarte a Godzilla a que una empresa quiera meterse en un proyecto tan arriesgado. En los 15 años que pasaron hasta que saliera la película estadounidense de Godzilla, parece que fue una apuesta muy segura hacer toda la saga Heisei en Japón sin gastar un presupuesto descomunal. Además, como la última película de la saga Showa había sido un fracaso, parece que la empresa Toho encontró la manera de revivir la saga sin fundirse. De todas formas, Steve Miner y Fred Decker la rompieron con su película House en 1986. Por eso, es muy probable que la inversión en Godzilla en 3D nos pudo haber dado una película épica, pero tal vez simplemente fue muy avanzada para su época. Del 1 al infinito, ¿cuánto te hubiera gustado ver esta película de Godzilla y cuánto crees que habría cambiado la historia de Godzilla en general? Yo personalmente vengo muy godzileado porque estuve en Japón mucho tiempo y Godzilla está por todos lados, especialmente en Shinjuku, donde cada un rato lo ves activarse. Es magia. Lo más importante, no te olvides darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos si el presupuesto permite, como en esta película. Adiós.